El apellido Rosenberg es un apellido de origen ruso, judío. Mis abuelos salieron de Rusia en la época de los zares, en 1905, escapados del hambre y de los pogromos de la época en Rusia. La Rusia zarista se asesinaba en los pueblos a mansalva y allí hacen su vida en Argentina. Llegan en un barco de ganado, escondidos abajo, y podrían haber llegado a cualquier parte, pero llegan a Buenos Aires y ahí arranca la historia. Francesca Mann es una gran bailarina que muy joven la llevan a Auschwitz y entonces cuando van a meterla en la cámara de gas, ataca directamente a los Sonderkommandos, les tira un zapato y les quita la pistola y matan a varios y hay una rebelión, es decir, mueren luchando, ¿no? Por supuesto, los alemanes las matarán a todas, pero esta mujer, curiosamente, que es una tía adoptiva mía, se llama Francesca Mannheim Rosenberg. Yo salgo de Argentina siendo muy joven y vamos directamente a Montreal, Canadá. Allí pasamos 3 años, decido que me tengo que venir a España, por un poco buscando familia, si quieres. Justamente me ofrecen trabajo en México a través de un grupo de compañeros y amigos y me voy a México. Y recién regresaré a España a principio en el 82. 4, ¿no? La primera, Un hilo rojo. En esa novela aparece un animal mítico andino. Yo nací en la precordillera de los Andes, en Tucumán, y cuando a la vicuña la van a cazar, bailan alrededor y la vicuña lo único que le tiene miedo es al hilo rojo. Se queda paralizada y entonces la pueden esquilar. La segunda, Cuaderno de invierno, yo la sitúo más en el territorio de la novela El exilio, ¿no? La novela de cómo es imposible volver históricamente atrás. La tercera, La edad del barro, es una novela de indagación sobre los resultados de las terribles dictaduras. Y la cuarta, Contraluz. Sucede prácticamente en Madrid, curiosamente. Y es un personaje que también es una exiliada. En todas mis novelas hay un crimen de arranque, ¿no? Ahora estoy escribiendo una novela que es casi una memoria sobre mis épocas en la cárcel y sobre las mujeres que conocí en la cárcel, ¿no? Son libros de gente que va y viene por el mundo, pero no en el sentido del espacio, sino en el sentido del tiempo y de la historia. También escribí novela infantil, teatro, poesía y libros que no tienen prácticamente género. La voz de las luciérnagas es un libro que narra mi experiencia en una comuna roja, una comuna comunista en el norte de Rusia, en una zona preciosa que se llama Kastramá, a orillas del Volga, porque, bueno, estoy estudiando ruso desde hace 4 años, volviendo, si quieres, a la lengua de mis abuelos. Realmente era como la lengua del secreto y siempre me llamaba muchísimo la atención. Bueno, yo realmente desde muy joven tuve la suerte de que me gustara mucho el dibujo, la pintura, la escultura y el teatro. Al mismo tiempo que me estaba terminando la escuela secundaria, me iba a dibujar por las noches a las escuelas de arte, a ser modelo y a pintar, porque era lo que me gustaba. Y más que escultura, he hecho sobre todo lo que se llama trabajos con objetos e instalaciones y ese tipo de historias. Este es un modo de la escultura, ¿no? También es trabajar en el espacio, es decir, trabajar con los volúmenes. Y mi elemento principal a la hora de hacer instalaciones es la luz. Al mismo tiempo, cuando pintaba, escribía, escribía y escribía y escribía. Y entonces llegó un momento en que la escritura se fue imponiendo naturalmente a la pintura. No es un robo, en primer lugar, es una expropiación. Vamos a empezar por ahí. Porque dice Bertolt Brecht que es mucho más delito fundar un banco que asaltarlo.
Y yo también creía eso y sigo creyendo eso, por supuesto. Estábamos en los años 70 y estaban naciendo de alguna manera todas las organizaciones que serían las organizaciones de izquierda y de lucha contra las dictaduras que siempre han asolado mi país, ¿no? Entonces, bueno, se necesitaban recursos y para nosotros era lo más elemental asaltar un banco. El asalto salió muy bien. El dinero nunca cayó en manos de la policía. Hubo mucha gente que cayó presa, entre ellos yo. Pero fue después del asalto. El asalto fue impecable. Nunca tuve juicio porque estábamos en la dictadura y tuve la suerte de ser amnistiada en el año 73 por Cámpora y pude salir de vuelta en libertad. Hemos tenido golpes de Estado. Empiezan a perseguir a los que han sido amnistiados y asesinarlos. Antes del golpe del 76 con la AAA, con los grupos paramilitares y parapoliciales, y empiezan a matarnos a todos. Pues decidimos que teníamos que irnos desgraciadamente del país y salimos gracias al apoyo entre Naciones Unidas, familias, etcétera, con una especie de cosa rocambolesca. Salimos a un país donde no se necesitaba visado, que es Canadá. El exilio se empieza a transformar en viaje, ¿no? El exilio es muy duro porque en Argentina durante todo ese tiempo que nosotros pudimos salir y salvar la vida, hubo 30.000 muertos y desaparecidos más, ¿no? Más los 10.000 muertos, más los cientos de miles de exiliados, etc. Pero bueno, nosotros somos los supervivientes de esa historia. Llegamos en pleno diciembre a Montreal y había 4 metros de nieve y veníamos del verano tropical, ¿no?, que tenemos nosotros en el sur. Y mi hijo, que iba a cumplir 4 años, se puso a cavar en la nieve y me decía: mamá, ¿dónde está la tierra? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está la tierra?